Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y señores, estamos en el día 7 del reto de sacar a Sonja. Y <laughs> no creo que lo podamos hacer, pero bueno, hay buenas noticias. Fíjense, aquí ya estamos a 2 horas 18 minutos de que termine el reto. Estamos pegados aquí en, en la campaña en Infierno 18. Llegamos lejos. Estos son los personajes que estamos usando ahorita. Todos estos ya están full. Y este no lo he podido tener full. Eh, y les muestro más o menos dónde estoy pegado para que vean más o menos. Básicamente el problema que estoy teniendo es que... Bueno, ya lo van a ver. Vamos a ponernos escudo. Eh, aquí no sé si al final sale mejor porque... Este señor con la última, vamos a tirar la última. No hace el suficiente daño como para que alguno de ellos muera. Entonces, al final Matkin, como ya están debilitados, va a poder con alguno de ellos. Normalmente estos señores hacen mucho daño y estos dos también. Pero el problema es que, por ejemplo, si Gora con esta habilidad pudiera matar a alguno de estos. Ahí la cosa cambiaría porque fíjense si yo si, si Gora matara a este eh, bueno aquí por dicha no nos fusilaron, vamos a volarnos a este. Vamos a curarnos. Gora seguiría atacando, atacando y acabaría con todos. Y de hecho lo vamos a ver ahorita. Vamos a volarnos a este. Casi. Eh, vamos aquí. Perfecto. Aquí no podemos hacer mucho, sí, aquí ven. Ahí nos faltó fuerza. Pero sí, hola 3 con estos dos solos está difícil. Eh señores son muy rudos vamos a ver si los podemos volar de un golpe lo pudimos volar pero claro al no tener ya más gente que nos soporte de ahí nos mata entonces claro ahí está complicado el asunto ya he probado con subiendo a a space y la verdad que ayudó pero al final no tanto entonces y se enredó la cosa y básicamente es porque este personaje que tenemos legendario no es precisamente el mejor de todos. Pudiéramos tal vez devolverlo, tratar de subir otra vez a, a Gora, pero para que Gora sea bien efectivo necesitamos por lo menos tres exclusivas. Entonces, yo voy a hacer algo aquí pata de ahogado, ¿verdad? Porque al final... Todavía tenemos algo de energía por aquí guardada como para terminar la campaña si es que nos hace falta. Y ahorita voy a aprovechar que hay un evento de trio match. Que podemos sacar un ojo que se lo podemos meter a alguien. Bueno, no sé si nos va a alcanzar. Pero como igual ya no tenemos en qué gastar nada. Entonces vamos a volarnos esto, la verdad. Igual ya no tenemos en qué gastar. Ya no podemos hacer mucho. Y vamos a ver si podemos sacar alguno de estos. Conviene hacer esto aquí. Sí, puedo. Ah, mira, aquí está. Uy, qué lástima que lo hice mal. No sé si ahora nos va a alcanzar. Me metí donde no era, pero bueno. No estamos para cometer errores, pero bueno. Una, dos, tres. Vamos a ponerlo como. Por aquí. Aquí tengo uno. Necesito poner otro por aquí y otro por aquí. Bueno, ahí quedó. Sacamos el ojo y sacamos el, el deseo este. Aquí ya, bueno, nos toca es poner casitas aquí. Uy, mira qué suerte. Pero primero antes de irnos le vamos a poner la exclusiva a Matkin. Básicamente esta exclusiva lo que hace es que le haga más daño. Entonces pueda matar a, al enemigo y por supuesto queda más también con más ataque y todo eso, ¿verdad? Porque recuerden que cuando él mata al enemigo se sube el turn meter, se... Vuelve a resetear otra vez para hacer la habilidad poderosa. Entonces, vamos a regresar y, y hacer todo el cambio y ya volvemos. Ok, bueno, ya estamos de vuelta, ya hicimos el cambio. Entonces ahora el que está full es... Eh, este señor que ahorita no tiene ninguna Ah, bueno, sí, tiene un aura de que le incrementa el crit rate. Eh, le podemos subir las estrellitas, creo. Sí, le queda 10% de crit rate. Y aquí le podemos subir un toquecito a esto para que le quede un poquito más de ataque. Y. Eh, a este que le podemos poner, vamos a ver. Vamos a ponerle esto. Para que se cure él solito. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si con esto hacemos algo. ¿verdad? Entonces, fíjense, nos vamos otra vez al 18. Y le vamos a dar así con nuestro equipo a ver qué tal. Yo creo que la única forma de pasar esto, vamos a ponernos escudo, es que este señor lo vamos a usar para volarnos a... ¿Quiénes son los que pegan más duro aquí? Este pega durísimo. Entonces, fíjense, ya los podemos matar de un solo golpe. Aquí lo ideal sería, o sea, si Gora tuviese tres exclusivas, él podría, con esta habilidad, por ejemplo... Ah, bueno, otra opción es que él vaya primero los le quite vamos a ver qué velocidad tiene esta gente la verdad es que no son tan rápidos vamos a ver si sí, no no llegamos vamos a hacer aquí un truquito a ver si no funciona y sería Tratar de poner a este señor. Aquí tenemos 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Todavía nos falta un montón y la energía no nos iba a alcanzar para sacar. Güey. La idea sería que este señor se llame 1340 y 1463. 1407 y 1340 es que este señor es muy lento todavía la única es que porque no tiene este artefacto entonces vamos a tener que ponerle algo de velocidad a este señor 1430 bueno Vamos a ver si así funciona. La idea sería tratar de debilitar a los minions. Aquí nos ponemos escudo. Este señor que actúe y se huele a uno de estos que pegan duro. Este que Hablande, pero no es mucho lo que hace. Y aquí la idea era que este pudiera con esta gente, pero ve, nos falta todavía potencia. Vamos a decir try again, pero ahorita en vez de hacer eso, vamos a hacer otra cosa. quitar a este de encima vamos a tratar de debilitar a uno de estos vamos a hacer aquí curamos Aquí creo que no vamos a tener problema porque aquí Matkin seguro se los va a volar. ¿Ve? Eso es lo que necesitábamos. El problema es que no, no está teniendo la fuerza suficiente. Pero si nosotros lográramos que Matkin haga eso que yo acabo de hacer ahorita, que suficiente potencia. Pasaríamos esto, pero cansaba la risa. Pero para eso necesitamos Exclusive Weapon 3. Vamos a... sí que vamos a debilitar alguno de estos. Este señor lo vamos a usar para volarnos a este. Pero aquí que vaya. Aquí ya estamos muertos. Está complicado. Fíjense, aquí estamos en mi cuenta principal y vamos a meter en la misma campaña. Estamos en el 10, ¿verdad? 10, 8. Estamos claro que, o sea, están full scroll y toda la historia. Pero lo que quiero mostrarles es que... que eh, o sea, cómo sería para mí el ideal. Entonces, fíjense. Estamos usando... Esto es una combinación que podría funcionar. O sea, teniéndolo a estos dos que nos salgan exclusiva Y aún yo diría que sin exclusiva... Pero teniendo a alguien que tenga, por ejemplo, control, un legendario que tenga control, que puede ser Asindo o puede ser Nasser, por ejemplo. Entonces, fíjense, nos metemos aquí en esta batalla. Y entonces, fíjense, pa, para resguardarnos de que, de que alguno de estos nos vaya a hacer daño con su ulti, fíjense, lo silenciamos. Entonces, ya esto nos da el chance de, bueno, aquí ella puede volver a actuar otra vez. Y vamos a decir que nos ponemos escudo para estar re seguro. Entonces, hacemos lo mismo con Matkin Tal vez nos volamos a este que es fastidioso, ¿verdad? Pero fíjense, si Gora tiene el suficiente daño que con... No necesariamente exclusiva 5, con exclusiva 3 ya lo puede hacer. Fíjense. Goodbye. Vuelve a actuar otra vez. Goodbye. Vuelve a actuar otra vez. Goodbye. Y vuelve a actuar otra vez. Y ya. Es más, ni siquiera... Con algo como esto ni siquiera hizo falta asinto. Pero bueno, vamos a decir que la usamos, por ejemplo, para silenciar al, a uno de estos peligrosos. Después acá vamos a tratar de meterle quemado. Bueno, no lo pudimos hacer. Pero fíjense, volvemos a repetir lo mismo. Matkin se va a volar a este Eric, que es un fastidio. Pero después va a venir este señor y miren. Pum. 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 Y pum. Y ya. Así de sencillo nos pasamos esto. Entonces aquí vamos a tratar de silenciar a Mutu. Eh, aquí vamos a meterle a este señor quemado. Bueno, ahí se lo pusimos. Y la misma historia: Matkin viene, nos volamos a Eric, que es un fastidio. Y después este señor viene y goodbye, se, se voló a todo el mundo. Y créanme que ahí estamos haciendo muchísimo más daño del que necesitamos. Fíjense que con el, con el Gora que tenemos en la cuenta donde estamos haciendo el reto, que ni cerca tiene los stats que tiene este, le falta muy poco para volarnos a ese enemigo. O Entonces, sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un personaje como, por ejemplo, es más, la misma Margarita, Jennifer que hacen daño en área y pueden desgastarle bastante a los enemigos con Gora nos volamos toda la campaña pero facilito si por casualidad alguien queda vivo y, y llevamos a alguien que haga control entonces con eso más rápido todavía pero fíjense que al final pudimos lograr tener casi casi cuatro personajes full este, nos faltó muy poco para tener cuatro personajes full. Entonces, por ejemplo, empezar una cuenta, por ejemplo, este fin de semana que viene doble legendario, puede ser una, es una muy buena opción porque de, de plano, cuando hagamos invocaciones, nos van a salir dos. O sea, en las primeras 50 invocaciones moradas que hagamos, nos van a dar dos legendarios en lugar de uno. Y eso ya nos da más chance que nos salgan mejores personajes y poder hacer eh, este reto y poder sacar a ya. Se puede sacar a Jason ya si sí, eh, tienes que tener los personajes adecuados, tienes que seguir ciertas pautas, tienes que comerte casi todo, tienes que gastar todo, tienes que rajuñar todos los recursos de todos lados. Eso, eso está hecho como para que la gente gaste plata. Es, es la verdad. Se puede hacer free to play, pero hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar encima de esto, hay que estar... Todo el tiempo haciendo los, los dispatch, por ejemplo, no dejar que los dispatch se acumulen, sino que estar encima de eso. O sea, requiere mucho tiempo, dedicación y hacer las cosas bien. De todas formas, mañana en el video de mañana les voy a dejar todas las cosas que hay que hacer, de dónde sacar todos los recursos, cuáles son los mejores personajes para empezar en eso y que les quede ahí el. Toda la guía y la pauta para que ustedes puedan tener esa oportunidad. Entonces, por ahora, gente, eso sería todo lo que les traía por este capítulo. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal. Y será hasta un próximo video. Bye, bye.